Prácticamente todas las empresas, al menos las empresas que ofrecen servicios o venden productos de manera masiva, tienen distintas prácticas comerciales abusivas que lesionan los derechos de los consumidores. Si querés hacer una gran divisoria, podemos decir que por un lado están todas las empresas prestadoras de servicios públicos que tienen distintos niveles de incumplimientos con la legislación de defensa del consumidor. Y por otro lado, las empresas privadas que comercializan productos y servicios a gran escala, como pueden ser los círculos de ahorro, las empresas de telefonía celular, las casas de ventas de productos que ofrecen mecanismos de financiación a los consumidores, los bancos, las financieras. Es difícil establecer un ranking. Históricamente el ranking estuvo encabezado por las empresas de telecomunicaciones, fundamentalmente la telefonía celular. Pero lamentablemente es como que se está emparejando y contrariamente a lo que uno podría esperar, que las prácticas comerciales abusivas vayan revirtiéndose, al contrario. O sea, la inercia del mercado y fundamentalmente la profundización de ciertas conductas propias de esta economía en la que estamos insertos generan cada vez más abusos. El derecho a la información de los consumidores es un derecho clave. Y lamentablemente es uno de los derechos más vapuleados a través de los tiempos porque ha sufrido una serie de modificaciones justamente impulsado por una supuesta adecuación de los mecanismos de comunicación y de brindar información a las nuevas tecnologías. Entonces se tiende a la digitalización. Pero la digitalización en materia de protección de los consumidores, en materia de los derechos de los consumidores, siempre complica o genera perjuicios a los consumidores, porque el consumidor lo que quiere tener es información clara y accesible. Entonces la tendencia general de todas las empresas es a sustituir los mecanismos, los sustratos, digamos, materiales o el formato papel de la información a través de la información digital. Y primero que es una información que no es accesible para todo el mundo, no todos tienen acceso a Internet y acceso a buenas conexiones a Internet. Después, no todos conocen esa tecnología. Es mucho más difícil controlar la información digital que la información en soporte papel.